Und der deutsche Volk sieht ein! Sieht ein! Sieht! Der sechste Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politischer Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter Ihnen trotz der zwingenden Großartigkeit dieser Heerschau unserer Partei sich wehmütigen Herzens zurückbesonnen in jene Tage, da er wird für alle Zukunft die politische Führungsauslese des deutschen Volkes sein. Sie wird in ihrer Lehre unveränderlich, in ihrer Organisation stahlhart, in ihrer Taktik schmiegsam und anpassungsfähig, in ihrem Gesamtbild aber wie ein Orden sein. Hola a todos chicos y dejad de 60 ya que os traigo un nuevo vídeo y bueno, como veis, otra vez en Hearts of Iron y otra vez en Hearts of Iron y empezamos una nueva campaña. Os recuerdo que acabamos lo que sería la campaña de la Guerra Civil Española, la acabamos a los pocos meses de haber empezado la guerra, empezamos en octubre y no sé si acabamos en enero el 37, y bueno, la verdad es que ganamos con la República y bueno, muchos me pedisteis que la hiciera en el 38, en la cual pues estaría Negrín con una zona ya muy reducida de la República, en la cual estaría muy complicado ganar, pero decidí, bueno, básicamente empezar con Alemania. ¿Por qué con Alemania y no con la República Española? Vale, porque con la República Española, bueno, si fueran escenarios como estos, podría jugar, pues eso, simplemente la guerra. Pero, por ejemplo, si yo lo que quiero es esto, podría jugar con España. El problema es que al desatarse la guerra civil perdemos unos cuantos meses en ganar la guerra y luego en prepararnos para la Segunda Guerra Mundial. Y ni siquiera está claro si nosotros nos vamos a poder aliar con los aliados. Así que, bueno, de momento creo que básicamente es mejor cogerse a Alemania, porque Alemania... ¿Qué tiene Alemania que no tengan los demás países? Alemania tiene un potencial, económico no, porque realmente en estos años Alemania estaba en la ruina, en la ruina económicamente. Bueno, en el 33 cuando asciende Hitler más, y en el 36 menos por una cantidad de obras públicas inmensas que hizo el régimen del Tercer Reich. Y bueno, pues la verdad es que... bueno, también pensadas militarmente, o sea, no os creáis que todo esto es... Os voy a poner una carretera, porque no, una carretera para que pasen mis tanques, ¿vale? Pero oye, que si la utilizáis para que pasen coches, mientras tanto, no pasa nada. Y bueno, la verdad es que un revanchismo terrible. Y la verdad es que, bueno, pues me ha parecido bastante curioso hacerla con Alemania. Deciros, bueno, vamos a empezar, ¿vale? Y vamos a comentar un poco la situación. Bueno, pues simplemente en el 33 asciende Hitler y poco más tarde pues se da la noche de los cristales rotos, en la cual se persigue, bueno, se quema el Reichstag, que se sabe que fue intencionado y que fueron los propios nazis, pero bueno, se culpa a los judíos y a los comunistas. El Partido Comunista, habría que decir que en Alemania tenía más de 5 millones de afiliados, que no estaba mal, la verdad, es bastante. Es justo al revés que el Partido Comunista en España, pero bueno. Y bueno, la verdad es que es bastante curioso, llega el Tercer Reich, el Hitler al poder, y bueno, pues se elimina toda oposición política, y la verdad es que hay gran cantidad de, pues eso, de problemas si no eres nacionalsocialista. Así que bueno, vale, os voy a comentar la situación. Como veis, tenemos aquí esta zona que es de la zona de Königsberg, que es, bueno, una zona que luego más tarde se quedaría Rusia. Tenemos a Polonia, tenemos Rumanía, Bulgaria, bueno,
próximos objetivos como Yugoslavia, Austria, que nos la anexionaremos más tarde, Checoslovaquia, bueno, Holanda, bueno, Países Bajos, perdón, y Bélgica, Francia y bueno, Inglaterra. Vale, nuestros objetivos son claros. Como en este tiempo, básicamente no teníamos lo que sería, bueno, no teníamos, Alemania no tenía una gran potencia, no era una gran potencia militar debido a que en el Tratado de Versalles habían reducido su ejército a 100.000 soldados. No podían, un ejército meramente defensivo, no podían, por otra parte, crear una flota, no cre podían crear una serie de barcos que no superaran unas. O sea, barcos pesados, digamos, ¿vale? O sea, por lo tanto, la armada no la tenía muy bien. ¿Qué hizo Hitler? Se saltó todo eso, y eso, todos esos tratados se los saltó y, bueno, pues rompió lo que sería la rendición esta de Versalles 500.000 veces, pero bueno. Francia, como. Bueno, tomó una actitud más bien defensiva. Como podéis ver, aquí tenemos la línea Maginot. Pero bueno, no sirvió de nada, ¿vale? Para parar a Alemania. Y bueno, luego está Luxemburgo y, en fin, una política más bien de apaciguamiento para Hitler. Entonces, nuestro objetivo es más bien claro. Nosotros tenemos que armarnos bien, ¿vale? Para el 39 o así. Y pues no hacer lo que hizo Hitler y bueno, intentar conquistar Polonia muy rápido. No sé si lo sabéis, bueno, estos son datos militares, pero Polonia cayó en, no sé si fueron un mes, poco más. Y bueno, básicamente los alemanes perdieron un cuarto de sus efectivos y de sus tanques, de su material bélico, para conquistar Polonia, y Francia cayó y no necesitaron ni nada, prácticamente. Mucho menos que en Polonia para conquistarlo. Esto así como dato histórico y militar. Bueno, habría que decir que yo tengo pensado, ¿vale? Empezar la guerra conquistando Países Bajos, Bélgica y Dinamarca y Polonia a la vez. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo vamos a hacer. Y bueno, la verdad es que los capítulos estos van a ser bastante más cortos. ¿Por qué? Porque hasta que nos preparemos para la guerra van a ser cortísimos, ¿vale? Entonces, básicamente os voy a explicar un poco lo que tiene Alemania ahora produciendo. Tiene, no sé si son una serie de cruceros, tiene cruceros ligeros, tiene una serie de, sí, de cruceros, no sé si es pesado o ligero, pero bueno, son cruceros. Y submarinos. Como veis, tiene una producción bastante, bastante buena Alemania, la verdad es bastante curioso. Y lo que vamos a crear, bueno, estas son las divisiones que podéis ver, las po podéis parar el vídeo y verlo. Y luego tenemos, pues, que Alemania como fuerza aérea no tenía, la verdad, mucho. Pero bueno, nos vamos a centrar en primer lugar en conseguir esto. 7 submarinos. 8 submarinos. Y vamos a ver una cosa. Tenemos modernizaciones. Aquí no tenemos nada. Suministros. Bueno, los suministros yo los subiría. Y nada, la producción. Vamos a intentar que sea un poco así más. Que esté un poco equilibrado todo. Y bueno, pues como veis no tenemos muchos suministros y la verdad es que me gustaría tener un montón porque las guerras obviamente necesitan los soldados estar bien pertrechados. Así que vamos a necesitar comprar muchos suministros. Hay una cosa que me gusta de Alemania, es que consigue mucha energía. Y bueno, lo más fastidiado es el petróleo y los materiales raros. Pero bueno, los vamos a conseguir igual, ¿vale? Entonces nosotros vamos a vender muchísima energía. En cuanto a las tropas que nosotros tenemos, pues voy a ir posicionando estas tropas. Pues aquí no tiene ningún sentido ponerlas. Así que vamos a poner esto aquí. Y sobre todo, bueno, esto aquí. A ver, vamos a traer un poco aquí. Y bueno, la verdad es que vamos a simplemente poner tropas aquí, por si acaso, para luego no colocarlas. Y nada, todas estas tropas las vamos a venir para acá. Las vamos a traer aquí. Esto aquí. Y nada, la verdad es que de momento no tiene mucho sentido que nosotros. Vale, creo que va. Bueno, no tenemos la verdad muchos tanques. Creo que tenemos una. A ver, que tenemos dos. Von Manstein, por cierto, muy buen general. Aunque perdió la batalla de Kursk. Aunque la verdad es que fue uno de los. Junto con Guderian, uno de los personajes importantes para conquistar Francia. Franz Guderian. Von Ravenstein. Joder. Aquí la cosa va de Einstein. A ver, vale, no tenemos mucho más.
Vamos a colocar estas tropas aquí. La verdad es que algunos me vais a criticar por hacer esto, pero me gusta tener las tropas bien, ¿vale? Y bueno, la verdad es que vamos a poner esto aquí por si acaso. Y no nos van a declarar la guerra, ¿vale? Pero bueno, ya para tener algunas tropas posicionadas. Donde sí las voy a quitar es en Königsberg. Y bueno, como veis, bueno, os voy a enseñar la tecnología un poco. Voy a coger y voy a... Creo que esto más o menos... yo creo que así va a ir bien, ¿vale? Bueno, los oficiales un poquillo, pero... A ver, un segundo, voy a poner espionaje a algunos porque me va a venir bastante bien. Meter espionajes, bueno, lo que podemos hacer es elevar la unidad nacional a nosotros mismos. Vale, y luego, a ver, la política. La política, bueno, tenemos una serie de ministros, tenemos a Rudolf Hess como jefe de gobierno. Este no lo conocía, la verdad. Ministro de Seguridad, Ministerio de... Joder, a saber cómo era este. Jefe de Inteligencia, el Estado Mayor, Von Fritsch, este sí me suena, sí. A ver, vamos si podemos sustituirlo. Bueno, Ludendorff, madre mía. Épico militar alemán de la Primera Guerra Mundial. La verdad es que participó en un golpe de Estado que intentó dar el partido nazi y fracasó. Y bueno, luego le intentaron nombrar mariscal de campo, pero se negó. Y no participó con Hitler. Y bueno, la verdad es que esto es un poquito lo que vamos a hacer ahora. Nada, como veis, mira, están aquí en la URSS, Mongolia y... ¿Tanu qué? ¿Tanutuba? Bueno, pues nada, estos están aquí. Luego tenemos la unidad nacional, bastante alta. Los generales, los oficiales están bastante bien. Para una guerra nos vienen bastante bien. Y nada, las tecnologías vamos a desarrollarlo. Esto la verdad es que le tengo que dar las gracias a Vlad, porque el tío me ayudó mucho y me viene bastante bien. Vale, ejército popular, no. Vale, vamos a intentar... mira, estructura de mando táctica, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y vamos a guerra de infantería, nos viene muy bien. Esto... da mejoras a nuestras unidades, a nuestras divisiones de infantería y la verdad es que nos viene bastante bien. Vamos a mejorar sobre todo la infantería. Tenemos que tener una infantería muy fuerte para poder resistir los envites, sobre todo el ruso, pero para eso queda muchísimo. En cuanto a lo naval, pues doctrina de portaaviones auxiliares, no me viene mal. Nada, esto no puedo. Escolta del destructor... Y bueno, vamos a mejorar algo así. No, sobre todo submarinos. Me vienen mucho mejor los submarinos, pero bueno. Nada, los aéreos. A ver, instrucciones estas las vamos a poner todas. Y luego ya, pues, esto tiene una cosa que es que se le puede dar aquí para establecer como máxima prioridad y que, bueno, pues por así decirlo, salgan las primeras, ¿vale? Y a ver... Esto vamos a cogerlo todo. Bueno, espérate. Un segundillo. Instrucción personal de tierra, tácticas de ataque terrestre, me viene muy bien, la verdad. Entrenar personal, ahí bien. Tácticas de bombardeo, los bombardeos me van a servir bastante a la hora de atacar lugares fácilmente, o sea, fácilmente, rápidamente. Eso, además de que desmorona bastante las tropas, que es una cosa bastante, bastante curiosa, bueno, pues básicamente me viene muy bien. Vale, esto me viene bien. Bien, vale. Ahora, los bombardeos. Los bombarderos. Torpedo aéreo, armamento. Esto me viene bien. Vale. Y bueno, esto me viene también bien. Así que nada, vamos a intentar mejorar también nuestra fuerza aérea. Vale, vamos a seguir. A ver. Como veis, tenemos 44 proyectos y puedo desarrollar 20, así que me da un poco igual. Vamos a mejorar sobre todo un poco la infantería. ¿Ves? Por ejemplo, esto no me viene bien porque es caballería y yo caballería no tengo. Milicias tampoco, así que me vienen bien las armas portátiles. Y prácticamente lo vamos a dejar aquí porque, bueno, 51 proyectos. Armas de asalto, esto me viene también muy bien. Los ingenieros, sobre todo. Y, vale, como veis, bueno... de momento no vamos mal. Vamos a producir algunas cosillas más. Vale. A ver. En divisiones no, pero en escuadrillas sí. A ver. Un Messerschmitt. No están mal estos aviones, la verdad. Son bastante curiosos. 6, yo creo.
Bien, son interceptores, ¿vale? Y la verdad es que no están nada mal. Voy a crear 7 que salgan todos a la vez. A ver un segundo. No, no las puedo desplegar directamente. Pues eso está muy bien. Bombarderos tácticos. Vamos a hacer algunos. Vale. Ahí va. Tú, ¿qué me he pasado? Me he pasado, me he pasado. Bueno. Y bueno, básicamente ahora voy a cortar este vídeo, que es el vídeo de introducción, era para que veáis un poco la organización, 13 minutillos, tampoco mucho. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado, espero que os guste, bueno, la intro que voy a poner, que ya la tengo pensada y os va a gustar mucho. Y bueno, pues nos vemos en el primer episodio. Adiós.